las calles. Hola, bueno, voy a empezar con el directo de hoy. Hoy voy a hacer algo diferente porque tengo aquí algunas cosas pendientes de cositas pendientes de otros proyectos que tampoco puedo tener abandonado. Y bueno, hoy voy a hacer una release del time track. En realidad podría hacer alguna captura de pantalla nueva incluso, porque esto es viejo. TimeTrack es una aplicación GTK escrita en Python para control de tiempo. Básicamente es una base de datos de actividad donde va registrando el tiempo. Yo lo uso para el trabajo, para controlar en qué estoy trabajando y poder sacar informes a futuro. Es una aplicación muy sencillita y la tengo publicada en Flash Hub. Y voy a hacer una release porque me mandaron la traducción en alemán y pues ya hago la release con eso. No sé por qué la integración continua esta me falla, pero creo que el paquete está bien. Voy a probar. Voy a copiarme esto. Un entorno de Flash Hub. Bueno, va. Es un script para lanzar un contenedor Flatpak para desarrollo.
Y para esto hay que lanzar el Flatpak Builder build menos stop. ¿Dónde está esto? Flatpak. Esto creo que es así. Esto me construye todas las dependencias. Y ahora ya. Y me deja el entorno ahí dentro. Ya, esto al final lo que tiene son las dependencias. Esto dependencia solo tiene un paquete de Python. Y ahora pues con este scripts me tengo una consola en el entorno. Estoy dentro del Flatpak, del contenedor Flatpak. Y ya yo solo hago aquí un eso. A ver. Ahí tengo la última versión que tiene las traducciones en alemán. Y hago un meson con el prefijo del Flatpak. Vale. Y ahora simplemente compilo, como esto es Python, no compila nada. Solo genera el XML este de los recursos de GTK. Y nada, instalo esto. Por lo tanto, aquí debe estar. ¿Por qué me dice que no está? Aquí. ¿Qué me dice que no está el timeco? A ver. Debería estar este módulo. Bueno, en cualquier caso yo puedo hacer un pip install menos menos target barra app. Ah, no, no estoy dentro del entorno. Pip install menos menos target es igual a barra app lib es 7 packages en algo. Vale. Bueno, esta es la aplicación. Y yo pongo aquí una actividad. Stream. Lo que sea, pues aquí se registra, luego esto se puede editar. Y tal. Ahí estamos. Y te puedes ir al reporte. Muy bien, si quiero ver la traducción en alemán, ¿cómo lo hago? No puedo.
¿Cómo lanzo una aplicación en otro idioma? Porque se supone que aquí tengo los locales, ¿vale? Locale en us. No sé cómo se hace esto. Alguna vez lo he hecho, pero... con el lang directamente me ha funcionado. Una cosa así. Pero parece que no. Puede ser porque no me esté pillando el local de donde debe. No sé cómo se cambia el local, Con el lang se supone que debería valer. Pero creo que no es ahora, vale. Sí, es lenguaje, no lang, vale. Aquí tengo las traducciones del español. Y si yo pongo aquí Alemania, es DE. Aquí está en alemán. Vale. Guay. Funciona. Así que nada, voy a hacer una nueva release. Aquí estoy dentro del entorno, ¿verdad? Estoy fuera. Vale, pues una nueva release. ¿Qué hago para una nueva release? Pues no me acuerdo. Yo creo que es cambiar la versión en el meson. Añadir un... hasta... el app data lo tengo que cambiar, añadiendo una nueva release. Que simplemente voy a incrementar esto. Estamos a 9... 7. ¿Y cuál es la diferencia? Vale, también hay que editar el meson. Que es subir el número de versión y ya está. Y el flatpak, a ver. Estoy contra master, así que no, hay que cambiarlo.
Solo eso, solo cambiar, ver qué ha cambiado. Lo puedo ver aquí así. Esto es todo lo nuevo entre lo que hay ahora mismo y la última release. Con el Git, control de versiones, pues fácil. Ahora solo tengo que añadir lo que es correcto. Todo esto del CI. La integración continua, pues se puede quitar. Todo esto se puede quitar. Porque eso no es relevante para la release. Esto tampoco. Esto sí. Y ahora voy a poner aquí. Gracias a este hombre que es el que ha hecho la traducción. Jürgen. Pues lo pongo aquí. Aquí hemos añadido otra cosita que son los toasts. Esos toasts son de cuando. Vale, cuando eliminas algo de esto. Uf, lo tengo que hacer. En alemán no me entero de nada. Cuando eliminas esto. Te sale el 1-2. Estas notas son las que salen en la release. Vale, pues eso es lo más relevante. Y ya que estoy, voy a hacer unos cuantos screenshots. Porque. Estos creo que son bastante antipillas. ¿Cuánto necesito? Necesito 6. Me voy a un escritorio nuevo. Bueno, en realidad no había un escritorio nuevo. Creo que esto lo hace el screenshot este correctamente. Lo hace bien. Voy a tratar esto un poco. Y también puedo.
Podría poner algo de ayer. Para que se vea. Ahí está. Voy a hacer una captura de pantalla de esto. Ventana. Y voy a ver. Uy. ¿Dónde está esto, el proyecto? Screenshots. Esto vamos a ver aquí. Tres de pantalla. ¿Estoy copiando o no? Ahí. Vale, esta va a ser el Time Tag 2. Ah, no puedo. Fuera. El About, esto lo he cerrado, ¿por qué lo cerro? Ah, tengo que construir otra vez. El primero lo he sacado en español. Sí, bueno, pues se van a quedar en español las capturas. Aquí, captura de pantalla, la ventanita, bien. Va a ser el reemplazar el 1, el 2, no sé por qué aquí no se ve la. El 3 es editando una actividad. Pues vamos a ver esta. Ahí está. Imprimir pantalla. Ugh. Esto no sé yo si va a salir bien. Aquí tenemos que imprimir. No. Los modales estos. No puedo capturar las ventanas bien. Bueno, pues el Time Track 3 no lo voy a sacar. Voy a sacar uno de informe. Time Track 4. El 5 es esto también, que no lo puedo sacar, creo. No. Vale, pues voy a quitar estas capturas y ya está. Y me quedo con esto actualizado. 1, 2 y 3. Y eso va a ser la release.
1, 2 y 3. El resto fuera. Voy a hacer dos commits diferentes. Primero los screenshots. Y ahora, no, me he equivocado, lo he hecho todo. Bueno, no pasa nada, git revise, nada. Simplemente puedo hacer un git reset aquí. ¿No existe? Ahí está. Restore menos menos state el build y el este es lo de la release. Update screenshots. Que es eso, lo que quiero, un commit solo con los screenshots y otro commit con la release. ¿Cómo se escribe? Vale. Y ahora esto lo subo, hago un tag. Lo firmo. Y subo el tag. Subo el tag. Y ya está. Ahora, eso es la release aquí en el GitLab de Genome, pero para hacerlo en Flask Hub, pues tengo que editar otro repositorio que es este. Este repositorio, una aplicación en Flask Hub, solo tienes que hacer un pull request en GitHub y te crean un repositorio para gestionar tu aplicación. Y ya tú o la gente que pongas como mantenedor puede hacer commits aquí. Si haces commits en master, va a la versión, a la rama estable. Si lo haces en beta, van a la rama beta de Flask Hub. Y aquí tengo la última release. El runtime es el 42, que es la versión actual de Genome. Por lo tanto, eso no ha cambiado.
usamos el mismo runtime. El TimeAgo podría actualizarlo porque he visto que hay una versión nueva, pero no me preocupa demasiado. Solo lo uso para poner las fechas como relativas, como ayer, hace 2 días o hace 3 horas y ese tipo de cosas. Y ahora nos vamos aquí al 206, que es el commit. Este commits. Ya está esto, si... A ver. Lo puedo hacer en beta. Pero en beta no tengo ni la 205. O el commit, y si lo subo por aquí, podemos ver aquí en la página de construcción, saldrá el beta. Voy a esperar a que se construya. Y quizá lo pruebo, porque... Porque así puedo probarlo. Aquí está construyendo. No debería haber ningún problema porque la aplicación no ha cambiado exageradamente, no ha cambiado gran cosa, así que no sería muy arriesgado hacer la release directamente. Debería compilar todo y funcionar correctamente. Ahora las capturas estas quedan un poco feas, pero bueno. No son del mismo tamaño. Pues nada, esto lo puedo dejar ahí mientras. Yo creo que esto construirá fácilmente, sin problemas. Y mientras tanto, ya aprovechando el tiempo, esto me voy a quedar aquí, esta pestaña, y esto me voy a ir al G-Translator. G-Translator. Y vamos a seguir con el todo de cosas que hay que hacer. Hay más merge request aquí. No lo he visto. Vamos al G-Translator. A ver. ¿Cuál es el merge request 126?
Nueva referencia. Ah, vale, esta la creé yo. Bien. Este draft. Bien. Es el que creé yo el otro día. Estos los voy a cerrar todos. Porque están parados desde hace tiempo. Pero bueno, hoy no. Bueno, aquí voy a cargar el entorno de construcción en el Flatpak. Estoy dentro. Por lo que simplemente puedo construir aquí. Y aquí voy a ver qué tengo que hacer. Vale. El otro día estuve tocando la búsqueda. Y cuando buscas, ahora la búsqueda funciona. En realidad no se selecciona, no se. Vale. No se coge el foco de eso. Cuando se despliega debería asignarse el foco. Voy a editar eso. Search bar. Aquí es cuando se muestra. Y esto donde estaba en el window. Vale. Focus. Si se muestra, focus. Aquí no hay nada. Vale. Eso arreglado. Focus search entry on search. So. No sé si está bien escrito eso, si el inglés es correcto. Pero me da igual. Se entiende. Y ahora lo que quería arreglar, el primer punto del todo, es que si yo busco, por ejemplo, estado, estado, me lo encuentra, me pone estado, maximizar la ventana, window maximizer state, que solo está en un sitio, pero esto no me lo selecciona, no me lo pone aquí, y debería. Así que vamos al lío. Y eso está seguramente aquí. Seguramente está aquí. Find list. ¿Qué es el do find? El do find. Mira, ya se ha construido esto.
Y yo le puedo dar aquí a publish, se construye. Y se supone que esto, bueno, como es beta, lo publica en el repositorio beta cuando termine la tarea. Esto. Y entonces me lo podría instalar y probar. Vale. La búsqueda. Yo creo que es el define, creo recordar. La función que se ejecuta y se encuentra. Creo que esto es lo que no se ejecuta. Ptrtab mensaje go to. Si no he encontrado. Vamos a depurar esto. Es lo mejor. Y voy a añadir un break. Un punto de ruptura, un punto de depuración en la 302 del PTR Actions Search. Esto está así. En la 302. Vale, voy a poner break. Y ahora ejecuto. Y depurando con GDB. Cosa divertida, cuanto menos. Vale, busco otra vez lo mismo. Estado. Y esto está buscando. Está buscando nada. Está buscando un carácter. Aquí hay que meter un bones. Ups. ¿Por qué el search tag? ¿Qué me estás contando? Porque ya está liberado, vale. Vale. Finding list. Y quiere decir que lo encuentra. Con 0. Mira, no he encontrado. El current MSG es una lista. Y esto es un puntero. Uf. Depura esto. Vale. Esto es una lista, el current msg es un gtrpo mensaje, ¿no? Es un list. Getcurrent mensaje. Gtrpo. Get. Current. Mensaje. Y te da el current que es
Un GTR MSG. ¿Y qué es un GTR MSG? Por ejemplo, esto. Es así, un GTR MSG. Pues el current MSG es que no me cambia. Se ha publicado ya, a ver. Claro, ahora para que esto se actualice. No sé si me va a instalar la versión. La última versión o la anterior. KDE 2.04. Todavía no está. ¿Hay alguna opción para actualizar, update? Mira, parece que se actualiza. A ver. A ver. Se instala y aquí tenemos que tener la 206, vale. Tarará, tarará. Pues eso, yo creo que funciona bien. El idioma no me lo coge. Ah, vale, porque no te instala locales que no usas. O sea, solo me está instalando el ES. Solo me está cargando a esos. Vale. O bueno. Resuelvo el conflicto. Y para adelante. Y para arriba. Y esto, pues nada, aquí en esto se construirá y ya que se publique solo. Me olvido de esto. Ya está la release.
Ya está la release hecha. Está, bueno, hecha. Está lanzada. Ahí está. Y eso se construirá. Vale, seguimos con el problema. A ver si lo arreglo. Antes de irme, que me iré pronto. Vale. Tenemos un problema, que cuando encuentra algo, el Founding List este me está diciendo que no lo está encontrando. Entonces, me dice que no lo encuentra. O sea, si no lo encuentra y el corre MSG, pues uf. Este código no tengo ni idea de por dónde ir. Menos P, SRC, GTR. No recuerdo exactamente. False true. A ver. ¿Cómo se imprime un...? Una dirección hexadecimal mismo, ¿no? 100x. Y aquí tenemos el search text. Vamos a recurrir al clásico printf para depurar, porque depurar con cada pulsación con GDB es complicado. Así que voy a ver qué me saca esto por pantalla cuando escribo. Aquí. Está. Me dice que la encuentra y el current es tal. Pero si lo encuentra... ¿Qué pasa aquí? Set phone, ¿qué hace? Ah, que te pone el estilo, nada más. A ver que me aclare si lo está encontrando. Go to.
GTR POM. No, no me aclaro aquí porque el GTR tab mensaje go to. El mensaje go to, esto. Vale, true, si estamos buscando. Y lo que te va es al to go. A ver. Por ciento, ese es un GTR mensaje. No, es un GTR MSG. Esto. A ver. No me aclaro qué es lo que se está haciendo y si esto ha funcionado alguna vez. Vale. Estoy pasando el puntero que no es. Y esto de que busca con cada pulsación es estado. Vale, sí. Es correcto. Vale. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué es el northbound? Si ese es el mensaje. No. No lo veo, no veo. Y es que no puede ser porque eso estaba. Está diciendo que he encontrado. O sea, yo lo de aquí. Vale, ocurre en fracción. No lo veo. No lo veo. ¿Cuántas veces se llama aquí? Vale, ahí. Search. Estado. Search. Estado. Search. Estado. Search. Estado. Porque está en 1, 2, 3, 4. No entiendo.
Esto recorre la lista de mensajes. No, todos los views. Y busca el mensaje dentro. No, pero esto es para remarcar el texto buscado. Original. Y el do find se ejecuta para ¿dónde se llama el do find? Search bar. Cuando le das a next, se ejecuta el find. Y vale. Y el do find. Esto no sé por qué se llama dialog. Cogemos las opciones, coges todos los views. Y lo buscas dentro. Y entonces te salen cuatro porque es el original y el traducido. No entiendo qué es lo que está diciendo realmente. Aquí es donde se hace la búsqueda realmente. Y te coge el actual. Entonces, la primera búsqueda debería irse. Puede que el problema esté aquí. En el go to este. ¿Dónde está? Aquí.
Es que complejo. Puede que sea aquí. Que esto se puede estar llamando fácilmente. Y que no esté funcionando bien. Que creo que es lo que está pasando. Creo que es lo que está pasando. Aquí se está llamando al Go. Go to. RMSG. Get. MSG. TR to go. Seguro que es eso. ¿Qué he roto? 303. Esto lo he llamado bar. A llamarlo search bar. Lo podría reemplazar todo, pero bueno. Así mejor. Bueno. Vamos a ver si está ahí. Yo creo que hoy ya no me da tiempo, voy a ir terminando. Pero creo que va a estar ahí porque he visto que la función es bastante, bastante complicada. Aquí hay un GoTo. Y no está funcionando. Así que nada, esto es aquí. Esto lo voy a quitar. Estar 5 minutos más, hasta 20 y me voy. Y voy a ir revisando paso. Primero, esto, ¿por qué hay un static aquí? Esto, primer signo de... Claro, esto porque se llama varias veces el GoTo. First. El blocking este no sé lo que es. Bloquear movimiento. Dios, qué bomba. Else return. Vamos a ver. Vamos a comparar con lo que hay en master. Porque no sé lo que ha cambiado esto. Creo que no ha cambiado nada.
Searching. Está otro. Y el tab move. ¿Esto qué es? El next. No sé lo que es el esto. Bueno, voy a ir paso por paso. Si no está bloqueado, es el primer mensaje. Y el blocking este. Block. Uno, tres, nueve, cinco. Ctrl Tab. ¿Dónde estoy? Plurals. 1400. Hey, buenas, NGD, ¿qué tal? Vale. Go to... Ahora aquí da toda la vuelta. En realidad está bien, está. Está moviéndose por aquí. Este es el notebook. ETK Notebook, esto... Vale, sí, aquí tenemos un notebook.
Y esto puede ser el show mensaje. Y no te lo pone como, no te lo selecciona. Porque esto está en el GTR mensaje table. Navegate. No entiendo. GTR tab show. Pues no sé exactamente. Porque en realidad... Bueno, el próximo día miraré esto con detalle. Y supongo que lo encontraré. En realidad se cambia. Se cambia esto. No se cambia nada más. Pero el... El contexto se cambia. O sea, quiero decir, esto es el notebook, este se cambia. Así que creo que el show mensaje se está llamando bien. Puede que sea el mensaje table. Seguro. Que tiene que haber una señal. Con el PO o algo de eso. Selection chain. En el GTR tab hay un mensaje de get.
No sé, no sé. Porque aquí tenemos que de repo. No, aquí no hay señal ni nada. Aquí tenemos el selection. Y aquí en el mensaje table no hay nada para hacer esto. El siguiente y tal se cambia. A ver, esto está funcionando. Yo le doy aquí a la flecha. Sí, esto sí funciona. Lo que no funciona es cuando busco. Pero si le doy aquí sí. Vale, pues nada, lo miraré mañana. Se supone que cuando busco, lo que estoy intentando arreglar, que está roto, es que cuando yo busco aquí, debería marcarme, está encontrándolo, está encontrando el mensaje y de hecho aquí lo modifica. Si yo estoy aquí, aquí tengo un texto, si le doy a buscar, aquí me pone el mensaje que estoy buscando. Pero si mira la selección de la tabla, no se ve aquí, que es donde debería estar. Y eso no sé por qué no funciona. Algo está roto con la migración, alguna señal no estará bien conectada o lo que sea, y no sé dónde está esa señal. Pues eso es lo que estoy intentando averiguar. No sé, porque el código es bastante complejo de la búsqueda. Y no sé exactamente dónde está eso, no lo sé. Porque aquí cuando se llama al GTR mensaje go to next. GTR. Esto sí funciona. Y está en GT Reactions Go. Go to next. Y es GT Retap, go to next. GT Retap, go to next. GT Retap, mensaje, go to. Lo que sea. Y esto se está llamando. Está llamando seguro. Aquí.
Aquí se está llamando GTR Tab Code 2. No sé si es eso, pero me extraña. Me extraña porque he visto el historial y eso no ha cambiado. Eso no es. O sea, se está llamando este mismo. Ah, bueno, aquí hay un navegate. No lo sé. Bueno. Lo que estaba viendo. Bueno, pues nada, mañana miraré. Ups. Aquí no he arreglado nada, solo he formateado un poquito, pues nada, lo dejo así. Así que nada, no he conseguido arreglarlo, al menos hoy he hecho la release del M-Track, que pronto estará en FlatHub actualizado. Y nada, me voy a ir yendo, que tengo que ir al gimnasio. Así que nada, el próximo día intentaré encontrar, depurar eso y encontrar por qué narices no se selecciona el mensaje cuando eso es algo que funcionaba. No sé, miraré el histórico de los ficheros estos, los cambios y a ver si encuentro por qué. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.